su rostro y sus manos y sus pies. Quisiera ver las marcas de su gloria y de su poder. Y al contemplar en sus ojos, no podría contener la felicidad y la alegría. Qué hermoso es estar en la casa de Dios. Amén. Y qué hermoso es ver la iglesia como se mira ahora. Todavía hay algunos lugares que yo sé que Dios va a hacer que también estén ocupados. Pero es una bendición cuando nosotros dedicamos parte de nuestra vida y parte de nuestro tiempo para venir a Cristo, para venir al Señor. Y en esta semana, que no ha parecido tan larga, la palabra de Dios nos ha hablado a través del Evangelio de Juan. Y hoy es el último día que vamos a hablar acerca de Juan en esta semana.
No es el último tema de Juan, pero es el último tiempo que vamos a dedicar. Y vamos a ver una historia que nos trae Juan, de un hombre que percibía el mundo de una manera distinta a como nosotros la percibimos. ¿Por qué razón? Vamos a Juan capítulo 9. Y dice el versículo 1: al pasar Jesús vio a un hombre que era ciego. ¿Desde cuándo? Desde el nacimiento. Yo quisiera imaginarme, y tal vez no puedo, ¿cómo percibe el mundo un hombre que es ciego? Ahora, hay ciegos que han perdido la vista y tienen una idea de lo que es el mundo, ¿verdad? Porque ya vivieron, ya lo vieron. Pero ¿cómo percibe el mundo un hombre que nació ciego? Que nunca ha visto el mundo. No puede saber con exactitud cómo son las cosas del mundo. No puede saber qué son los colores, ¿verdad que no? Usted le puede decir que es azul, que es rojo, que es blanco, que es verde. ¿Y para él qué? No puede imaginarse qué son los colores porque nunca los ha visto. Tampoco puede saber con exactitud, aunque puede tocar, cómo son quién. Las personas. Pero saben que esta historia que Juan nos presenta nos muestra dos cosas. Hay personas que son ciegas y que lo que más anhelan en su vida es ver. Pero hay personas que ven, pero que son ciegas y que no quieren ver. Una de las cosas interesantes de este relato es que Juan lo divide en dos partes. La primera parte habla de un hombre que es ciego, que ha perdido sus ojos o que nunca los tuvo. Y la segunda parte nos habla acerca de personas que, aunque ven, son ciegas, pero que se niegan, que se resisten a mirar. Yo creo que uno de los órganos más apreciados de nuestro cuerpo son los ojos, ¿no les parece? Y yo siempre me he puesto a pensar, si nosotros tuviéramos que elegir en perder un órgano, ¿cuál sería el último que pondríamos? Yo te digo que yo pondría al final los ojos. Me puedo quedar sin manos, ¿no es cierto? Me puedo quedar sin pies finalmente. Me puedo quedar sin hablar, sin escuchar. Pero tal vez lo último que uno quisiera perder, ¿qué es? Es la vista. Son los ojos. ¿Por qué? Porque finalmente los ojos son la luz de la vida. ¿No es así? Los ojos son la luz de la vida. Una persona que es ciega no puede percibir, no puede vivir la vida como la vive la persona que puede tener dos ojos para mirar. Ahora, yo no sé si ustedes algún día se han imaginado cómo sería su vida si usted fuera ciego. Yo algunas veces he cerrado mis ojos, ¿verdad? Y me he puesto por ahí a caminar en mi casa. Y entonces voy a pensar cómo sería mi vida si fuera ciego. Y una vez ando ahí, ¿verdad? De repente choco con algo, ¿no? Por allí. Y al ratito, no tardo ni creo que ni 10 minutos y ya quiero abrir los ojos, porque una de las cosas más tristes es que no poder ver. Pero alguna vez se ha puesto usted a pensar qué sería de su vida si usted un día perdiera la vista. Es más, ¿qué sería de su vida si usted un día amaneciera ciego? Tengo un amigo que es maestro y un día me estaba diciendo que allí en la escuela donde él trabajaba había un hombre que estaba haciendo unas ventanas para la escuela, un herrero.
Y entonces él no sabía, y él se puso a mirarlo. Ahí donde estaba esa luz, ¿verdad? El hermano Mario, que es el que sabe mejor de estas cosas, Mario Sánchez, él sabe lo que puede ocasionar esa luz en los ojos, ¿no es cierto? Y él dice: yo me quedé mirando, yo no sabía que esa luz era mala. Y aparentemente no pasó nada. Y él dice: al siguiente día, cuando yo me desperté y abrí los ojos, yo me di cuenta que no podía ver nada. No podía ver nada. Y él dice: tú no tienes idea la desesperación que yo sentí cuando me di cuenta que estaba ciego. Me puse a llorar desconsoladamente y me puse a decirle a Dios: Señor, ¿qué es lo que me ha pasado en los ojos? Estoy ciego, no miro. Y la gente que estaba ahí, que me escuchó, vio que estaba desesperado. Dice: pero gracias a Dios, poco a poco empecé a ver la claridad, y después empecé a ver borroso, y finalmente Dios me dio la oportunidad de poder ver nuevamente. Pero él dice: una de las cosas más terribles que le pueden pasar a una persona es perder la vista. Así que yo quiero decirle esta mañana, ¿cuánto le damos gracias a Dios porque podemos ver? Algunos medio borrosos, ¿verdad? Pero vemos, ¿sí? Aunque sea borroso, queremos ver. Pero, ¿saben qué? Esta historia es una historia que nos presenta un aspecto interesante. Dice el versículo 2 que sus discípulos le preguntaron a Jesús diciendo: Rabí, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús y les dijo: no es que pecó este ni sus padres, sino ¿para qué? Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Una de las cosas que me gustan de este relato es que Jesús siempre llega a las personas en su necesidad. Jesús llega a las personas para cada necesidad. Y yo creo que para este hombre ciego, al escuchar a Jesús, no hubo nada más hermoso que oír que Jesús dijo que mientras yo esté en este mundo, yo voy a hacer ¿qué? Luz para los que están en tinieblas. Yo voy a hacer luz para este mundo. En otras palabras, al ciego no le interesaba otras cosas. Para el ciego lo más importante era que él algún día pudiera tener la vista. ¿Qué es lo que le interesa a un enfermo? ¿Qué le interesa a un enfermo? Dígame. Sanar, estar sano. ¿Qué le interesa a uno que tiene hambre? Comer. ¿Y el que tiene sed? Beber. ¿Y el que no oye? Oír. Así que Jesús llega a las personas en su necesidad. Y yo quiero decir esta mañana, si usted ha venido esta mañana con un problema, Jesús quiere ser la respuesta a ese problema que usted tiene en su vida. Porque para el que no escucha, Jesús es el sonido. Para el que no ve, Jesús es ¿qué? Es la luz, es la vista. Para el que tiene hambre, Jesús es el pan de vida. Para el que tiene sed, Jesús es el agua que salta para vida eterna.
Para el que está triste, Jesús es el consuelo. Para el que está en oscuridad y en tinieblas, Jesús es la luz. Y esta mañana yo quiero pedir para que Jesús venga a hacer lo que usted necesite en esta mañana. Para que Jesús venga a suplir lo que a usted le hace falta en su corazón en esta mañana. Y así como a este ciego Jesús le dijo: mientras yo estoy en este mundo, yo voy a ser luz para los que están en tinieblas. Jesús en esta mañana puede decirnos: para el que está en necesidad, yo vengo en esta mañana para poder llenar, para poder suplir esa necesidad. Ahora, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿quién pecó para que este hombre naciera ciego? A veces nosotros culpamos a otras personas, o culpamos a Dios, o nos culpamos a nosotros mismos por los males que vienen en nuestra vida. Y hay mucha gente que hoy día se queja, y mucha gente que dice: si Dios es un Dios de amor, ¿por qué hay tanta gente que sufre? ¿No es cierto? Si Dios es un Dios de misericordia, ¿por qué hay tanto dolor en el mundo? Pero Jesús dice aquí, ¿verdad?, que este ciego, por haber nacido ciego, no era porque él hubiera pecado, porque nació ciego. Y aún digo, ni aún qué, ni aún sus padres han pecado, sino que este ciego nació ciego para que las obras de Dios sea manifiesta. ¿Qué significa esto? Que Dios se puede presentar a cada persona en su necesidad que tiene. Y Dios permite que tengamos necesidades. Y Dios permite que tengamos problemas. Porque de otra manera, si no tuviéramos problemas, si no tuviéramos necesidades, entonces el poder de Dios, la obra de Dios, no podría manifestarse. ¿En dónde? En nuestras vidas, en nuestros corazones. ¿Saben ustedes que uno generalmente busca a Dios en su necesidad? Uno busca a Dios en sus problemas. Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar que muchas de las cosas que nos pasan a los seres humanos, Dios las permite. ¿Para qué las permite Dios? Para que su poder y para que sus obras sean manifiestas. A veces pueden ocurrir tragedias en nuestra vida. A veces pueden ocurrir desgracias en nuestras vidas. Y muchas veces nosotros nos quejamos, nos lamentamos, pero no sabemos si realmente eso que nos está ocurriendo es algo que Dios ha permitido que nos ocurra. ¿Con qué propósito? Para que el propósito de Dios, para que las obras de Dios se puedan manifestar en nuestras vidas. A veces escuchamos a personas decir: si no hubiera sido por este problema que yo tuve en mi vida, yo nunca hubiera conocido a Dios. Si no hubiera sido por esta enfermedad que vino a mi casa y que vino a zanjar lo que para nosotros era una vida de tranquilidad, yo nunca hubiera encontrado a Dios. Y ahora Jesús presenta el hecho de que Dios permitió que este hombre naciera como ciego, con un propósito. ¿Cuál era? Que un día el poder de Dios, la obra de Dios y la luz de Cristo pudiera alcanzar a este hombre ciego. Y aunque este razonamiento a veces pareciera un razonamiento muy corto, uno se pregunta: ¿puede Dios permitir que una persona nazca ciego para poder salvarlo y que pueda ver la luz del Evangelio? Cuando si este hombre no hubiera sido ciego, a lo mejor nunca hubiera encontrado a Jesús. Tal vez nunca hubiera sentido la necesidad de Jesús. Ahora, Jesús está presentando este hecho. Dios puede permitir que pasen cosas trágicas en la vida del hombre. ¿Para qué? Para que su poder, para que su obra se pueda
manifestar. Ahora, el relato nos dice, y vamos al versículo 6. Dicho esto, ¿qué hizo? Escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. ¿Saben qué? Muchas veces Jesús solamente le decía a las personas, levántate, ¿sí? Como lo hizo con el paralítico. Muchas veces Jesús solamente, ¿qué hacía? Los tocaba y con eso eran sanados. Y como aquel siervo del centurión, el centurión le dijo, mira, ni necesitas ir ¿a dónde? A mi casa. No necesitas ir a mi casa. ¿Por qué? Dijo, porque yo soy también un hombre que tengo potestad. Y yo lo único que hago, ¿doy qué? Doy órdenes. Así que tú no necesitas ir siquiera a ver el enfermo, no necesitas ir a la casa, nada más a la orden desde aquí. Y yo sé que con tu orden se va a sanar mi siervo. Y Jesús lo alabó y dijo, en todo Israel no había visto qué, una fe tan grande como la de este hombre. Pero en este caso Jesús actuó distinto. Jesús escupió, ¿dónde? En la tierra. Y luego hizo lodo y se lo puso en los ojos. Qué extraña manera de curar a un ciego, ¿no les parece? Hay gente que ahora se pregunta si realmente la saliva tiene mucho poder curativo. ¿Ustedes qué dirían? Veamos otro ejemplo. En Marcos capítulo 8, no perdamos Juan. Marcos capítulo 8, versículo 22. Aquí encontramos otro relato. Otro relato interesante de otro ciego. Ahora, este ciego sí había visto antes, pero ahora era ciego. Y dice Marcos 8:22, vino luego a Bethsaida y le trajeron ¿a quién? A un ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Y fíjense lo que hizo. ¿Qué dice? Le escupió en sus ojos. Yo no sé si ustedes permitirían que una persona lo escupa, ¿verdad? Pero una de las cosas más ofensivas para una persona es que alguien que escupa, ¿verdad? Es una de las cosas más ofensivas. Y más que le escupa, ¿qué? La cara. Ahora, ¿cómo se sentiría usted? ¿Cómo se sentiría usted si usted va para que alguien lo cure y lo escupe en la cara? ¿Qué haría? ¿Saben que a veces la forma como Dios prueba la fe de las personas no es la forma como uno esperaría que Dios lo haga, ¿no es cierto? ¿Ustedes recuerdan aquel hombre llamado Naamán que fue a buscar al profeta Eliseo y el profeta Eliseo ni siquiera lo salió a recibir? Simplemente mandó a su grande, dile que se meta 7 veces allá en el Jordán. Y este hombre se sintió ofendido. ¿Por qué? Porque él dijo, ¿cómo es posible que ni siquiera me salió a recibir si yo soy un oficial? Yo soy un capitán. Digo, y mucho menos que me mande a sumergirme aquí en el Jordán, cuando allá en mi país hay mejores ríos, más limpios que estos. Mira la suciedad de este río. Pero ¿saben una cosa? Las formas como Dios obra son distintas a las obras o a las formas como nosotros quisiéramos que Dios obrara. ¿Por qué Jesús le escupió los ojos a este hombre? ¿Saben que en los dos relatos nosotros vemos que Jesús está probando la fe de las personas? Los métodos de Dios requieren más fe que los métodos de los hombres para sanar. Y a veces las personas dicen, bueno, ¿cómo es que ustedes dicen que yo voy a sanar de esta manera? Cuando yo
ya ha hecho todos los procedimientos científicos, quirúrgicos, etc. Y ahora usted dice que me van a poner aceite. Pero ¿sabe una cosa? Yo le pregunto, ¿qué tenía la saliva de Jesús? Vamos a terminar este relato porque es interesante. Algunas veces no es el poder de Dios el que falla. Y tenemos que pensar en esto. Hay personas que dicen, es que no le he pedido a Dios y no he visto todavía el poder de Dios. Pues en este relato nos muestra, no es el poder de Dios. Porque Jesús dice allí que lo escupió, le puso las manos encima. Y dice el versículo 23, y le preguntó que si veía algo. Él mirando dijo, veo a los hombres. ¿Cómo qué? Pero los veo como árboles. Porque veo que andan, veo que caminan. ¿Qué quiere decir? Que este hombre no alcanzó o no se alcanzó a completar el milagro de Dios en este hombre. Recuperó la vista, pero la recuperó como borrosa. Ahora yo le pregunto, ¿qué falló? ¿El poder de Dios o la fe del hombre? ¿Qué estaba fallando ahí? ¿Saben que Jesús le puede haber dicho, mira, te quedaste muy cortito en la fe? Bueno, ahí te voy a dejar, que hasta ahí te alcanzó tu fe. Vas a ver de aquí adelante, pero vas a ver cómo. Vas a ver borroso. Pero cuando Dios trata de hacer una obra en el hombre, Dios siempre va a hacer la obra que completa. Y hermanos, yo quiero decirles algo. Yo no sé si a veces nos pasa lo de este hombre, que espiritualmente vemos, pero vemos cómo. Vemos borroso. Ahora, Dios no quiere que nadie pueda ver borroso espiritualmente. Dios quiere que cuando nosotros percibimos las cosas de Dios, las podamos percibir como claramente. Y esta mañana yo le he estado pidiendo a Dios que Dios nos ayude a tener una percepción clara espiritual de lo que Él quiere para nosotros. Ahora, como no se pudo completar el milagro, dice el versículo 25, Jesús, ¿qué hizo? Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo ¿qué? Que mirase. Y me gusta esta frase. Y fue restablecido y vio de lejos ¿y qué más? Y claramente a todos. ¿Cómo quisiera que Jesús me tocara los ojos a mí ahora? Porque a veces vemos, pero no vemos claramente. O a veces vemos, pero no vemos de lejos, como dice ahí, ¿verdad? Algunos ven de lejos, otros no ven de cerca, ¿verdad? Pero cuando Jesús hace un milagro, y cuando Jesús hace un milagro espiritual, Jesús lo quiere hacer ¿qué? Completamente. Yo no creo que Jesús traiga a una persona a la iglesia para dejarla a medias espiritual. Cuando Jesús le abre la vista a alguien espiritual, Jesús quiere que veamos las cosas como con claridad, que podamos ver tanto de lejos como de cerca. Porque a veces solamente vemos las cosas de cerca. A veces tenemos fe en la mano en las cosas que están pasando ahora, pero muchas veces no alcanzamos a percibir que la fe y el poder de Dios a largo alcance. A veces nos hace falta, ¿verdad?, esa visión para poder ver a lo lejos, a largo alcance. Y a veces decimos, yo no sé qué está pasando en mi vida ahora, pero yo sé que algo bueno debe de estar pasando. Y Dios tiene que estar obrando un milagro, que no lo puedo ver ahora, pero lo voy a ver ¿cuándo? Lo voy a ver después, lo voy a ver con el tiempo. Cómo Dios está obrando en mi vida, cómo Dios está obrando en mi corazón. Ahora, me gusta la historia. Vamos a regresar otra vez a Juan capítulo 9.
Y hay algo que aquí se resalta, ¿verdad? Jesús, dice el versículo 6, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte. ¿Dónde? En el estanque de Siloé, que significa enviar. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿Por qué hizo Jesús? ¿Por qué Jesús escupió en tierra? Hizo lo mismo. ¿Ustedes saben? Porque la ley de los fariseos, entre las cosas que había enlistado como violación del sábado, es que nadie podía escupir en sábado. Nadie podía escupir en sábado. ¿Y hacer qué? Y hacer lodo. Porque estaría violando el sábado. ¿Saben qué? Una de las cosas que nosotros podemos percibir aquí es qué concepción nosotros tenemos acerca del sábado. Y aquí vimos que había dos percepciones del sábado. Una, la percepción que tenían ¿quién? Jesús. Y la percepción que tenían ¿quiénes? Los fariseos. ¿En qué estaban más interesados los fariseos? ¿En las reglas del sábado o en las personas que tienen que ver con el sábado? ¿En qué estaba más interesado Jesús? En la persona. Ahora, note que Jesús lo hizo a propósito, para demostrar cuál era realmente el interés de estos líderes espirituales. ¿Realmente le importaban las personas? ¿Estaban más interesados en las reglas religiosas que ellos mismos habían impuesto? Porque Dios nunca las había impuesto. Y saben que cuando uno piensa en esto, uno a veces ve realidades también en nuestros días. Hace como unos 3 años atrás estuve en una reunión muy grande y había muchas personas que habían venido de diferentes iglesias, como unas 600 personas. Y de repente se me acercó un anciano. Yo creo que era una persona que tendría unos 80 años. Y me dijo: pastor, quiero hacer una pregunta. Que ha sido la pregunta de toda mi vida. Y me dijo: ¿es pecado bañarse en sábado? Interesante. ¿Cuál era la pregunta de toda su vida? Y es interesante, ¿por qué? Porque yo pude ver en ese hombre que era un hombre sincero, ¿no es cierto? Y que sin duda él quería hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Y cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios, yo creo que Dios se complace en esas personas. Pero muchas veces nosotros queremos hacer la voluntad de Dios andando ¿cómo? A ciegas. Y es triste cuando uno cree que hace la voluntad de Dios, pero en realidad uno está ¿cómo? Uno está ciego. Y aquí podemos notar, ¿verdad?, cómo Jesús hizo que este hombre viera, pero no solamente pudo ver físicamente, sino pudo ver además que espiritualmente. Y eso es lo que me gusta de este relato. ¿Por qué? Vamos otra vez al libro de Juan. Estamos en el capítulo 9. Dice allí, ¿verdad? Estamos en el versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es. Y otros: a él se parece. Y él decía: ¿qué? Yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre
que se llama Jesús, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé, lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Lo llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de sábado, cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle a los fariseos: ¿cómo había recibido la vista? Él dijo: me puso lodo sobre los ojos, me lavé y ahora veo. ¿Saben qué? Aquí Juan introduce ahora algo interesante. Este hombre que había sido ciego, ahora se confronta a otros ciegos. ¿Sí? No ciegos físicamente, ciegos ¿qué? Espiritualmente. Y Juan presenta cómo este hombre ciego ahora quiere abrirle la vista a los otros ciegos. Pero quiero decirles algo: qué difícil es tratar de abrir la vista a un ciego que no quiere. Yo quiero que leamos esta parte. ¿Por qué? Porque el ciego que no quiere ver siempre va a poner argumentos para no creer. El que no quiere creer siempre va a poner argumentos para no creer. Yo quiero que ustedes noten este diálogo, que donde este hombre está tratando de abrir los ojos espirituales ahora a estos otros ciegos. Y sin embargo, estos otros ciegos se resisten abrir los ojos espirituales. ¿Y cuál es la razón por la cual ellos se resisten a abrir sus ojos? Porque no quieren creer en Jesús. Porque no quieren reconocer a Jesús. Todo el diálogo gira en torno a eso. La persona que realmente no quiere recibir a Jesús en su corazón siempre va a poner muchos obstáculos, muchas trabas, muchas complicaciones para no aceptar a Cristo en su corazón. ¿Cuántos obstáculos nos ponemos para no recibir a Jesús? Pero es que mi trabajo, ¿verdad? Pero es que mi familia, pero es que mi escuela, pero es que no estoy en una situación que me permita, pero es que mi economía. ¿Saben qué? Cuando una persona no quiere entregarse a Jesús, siempre va a poner ¿qué? Muchos pretextos en la vida, como lo pusieron los fariseos. Yo creo que leamos este relato, porque este relato, ¿verdad? Hasta al final podemos decir, ¿verdad?, que resulta ridícula la conversación de aquellos hombres que, ante todas las evidencias que se estaban mostrando, todavía querían encontrar algo para poder decir: no podemos creer. Vamos a leer el relato. Ya el ciego les había contado la historia. Y dice el versículo 16, ¿verdad? Entonces, algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios. ¿Por qué? Porque no guarda el sábado. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decir al ciego, fíjense, ya se los había contado ¿cuántas veces? Dos veces. Y esta es la tercera. ¿Sí? Entonces le volvieron a decir al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: que es que, es un profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ¿qué? Ciego, y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista.
Qué interesante. Cuando la gente no quiere ¿qué? Creer. Cuando no quieren creer. La gente estaba diciendo, este hombre estaba ciego. Nosotros lo veíamos aquí. Él decía, sí, yo estuve ciego. A mí me sanó ¿quién? A mí me sanó Jesús. Pero pareció que decían, a ver, cuéntanos otra vez la historia. ¿Qué fue lo que te hizo? Ya les dije que me puso ¿qué? Me puso lodo. Y como los fariseos no podían evadir ese argumento, porque hay cosas que uno no puede ¿qué? Hay cosas que uno no puede evadir, hay cosas que uno no puede, ¿verdad?, zafar y decir no es así, porque hay suficiente evidencia. Pues nosotros creemos que tú no eras ciego, ¿verdad? Creemos que no eras ciego. Así que para saber si eres ciego, vamos a llamar ¿a quién? Vamos a llamar a tus papás, dice el versículo 19. Y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres le respondieron y le dijeron, sabemos que él es ¿qué? Nuestro hijo. Y que nació ciego. Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene. Preguntarle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres, ¿por qué? Porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntarle a él. Así que los fariseos ahora tienen un problema. ¿Por qué? Porque la gente está diciendo que este hombre era el ciego y que había sido sanado por Jesús. El ciego estaba dando testimonio, los padres que estaban dando testimonio. Pero ¿hasta qué punto llega un hombre cuando se resiste a creer? Y vean lo que sigue de la historia. Dice allí, ¿verdad?, el versículo 24. Entonces volvieron ¿a qué? A llamar al hombre que había sido ciego y dijeron, da gloria a Dios, porque sabemos que ese hombre es pecador. Respondió y le dijo, si es pecador ¿qué? No lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ¿ahora qué? Ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? ¿Qué le parece? Ahora, yo les pregunto, ¿será que los seres humanos así nos ponemos a veces? Así nos podemos poner con Dios. O sea, Dios nos está mostrando las evidencias. ¿Sí? Dios nos está mostrando las pruebas. Y con todas las pruebas, nosotros todavía nos resistimos. ¿Por qué? Por una razón. No queremos aceptar a quién. No queremos aceptar a Cristo. No queremos aceptar en su corazón. Y veamos ahora la respuesta del ciego. 27. Él respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis? ¿Queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros hacer sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres un discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí ¿qué? A mí me abrió los ojos. ¿Qué le estaba queriendo decir este hombre? Lo maravilloso, ¿verdad?, que el ciego le estaba diciendo, lo que yo no puedo entender es que como ustedes, siendo los dirigentes espirituales, siendo los líderes espirituales, no se den cuenta que este hombre ¿qué? Me sanó. No se den cuenta que este hombre a mí me abrió los ojos. ¿Y cómo es posible que si a mí me abrió los ojos, ustedes no dejen que también le abran los ojos a ustedes? Y esta mañana yo quiero decir, ¿cuán difícil es abrir los ojos espirituales a alguien
que no quiere percibir. Alguien que no quiere creer en Cristo Jesús. ¿Y cuán difícil es convencer a aquellos que creen que miran de que realmente están como? Están ciegos. Ahora, este hombre estaba haciendo todo lo que él podía para abrir los ojos a estos dirigentes religiosos. Pero estos dirigentes religiosos estaban aplastando todas las evidencias que se estaban dando para no abrir sus ojos. ¿Por qué? Porque ellos no querían creer en Cristo Jesús. Por eso dice el relato, ¿verdad? El versículo 35, oyó Jesús que le habían expulsado. Llegándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondióle él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues ¿qué? Le has visto. Y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoro. Una de las cosas que me gustan de este relato es que este hombre no había visto a Jesús. No lo conocía, pero ya había ¿qué? Ya había creído en él. ¿Por qué no lo conocía? Porque cuando él encontró a Jesús estaba ciego. Y cuando Jesús lo envió a que se lavara el estanque de Siloé y él regresó, Jesús ya no estaba. Así que él estaba defendiendo a un hombre a quien no ¿qué? A quien no conocía, a quien no había visto. Pero aunque no lo conocí, no lo había visto, había sentido ¿qué? El poder de Jesús en su vida. Había sentido el poder de Jesús en su corazón. Y había visto el poder de Dios al devolverte la vista. Y quiero decir, ¿verdad? No solamente Jesús le devolvió la vista física, sino Jesús le dio una gran visión espiritual. De tal manera que este hombre podía ver más que los mismos dirigentes religiosos que creían, que conocían la ley de Dios, que conocían la palabra de Dios, pero que realmente no veían. Y dice el versículo 40, entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros también estamos ciegos? ¿Alguna vez usted se ha preguntado esto? ¿No será que yo creo que veo? ¿Y a lo mejor estoy qué? Estoy ciego. ¿Alguna vez se ha preguntado eso? ¿Alguna vez se ha preguntado? Yo creo que miro claramente, pero a lo mejor estoy viendo como borroso, ¿verdad? Así que, si yo estoy ciego, necesito un milagro de Jesús, ¿no es así? Que Cristo me ayude a abrir mi entendimiento espiritual. ¿Para qué? Para que me pueda ver a mí mismo. Para que pueda ver en la condición espiritual en que me encuentro, en la ceguera espiritual en que me encuentro. Y para que pueda ir a Jesús, para que Jesús me pueda dar una visión clara y de lejos, como dice la Escritura. Ahora, si usted cree que mira, pero a lo mejor está mirando borroso, a lo mejor yo estoy viendo borroso. Sí veo, ¿pero qué? Pero no veo con claridad. Quiere decir que el poder de Dios todavía ha obrado solamente a medias en mi vida. ¿No es así? Y no es porque el poder de Dios falle o se limite, sino es porque por mi falta de fe y por mi falta de entrega a Cristo Jesús. ¿Cuándo tenemos una vista borrosa? Cuando no podemos ver claramente. Y cuando no podemos ver ¿cómo? De lejos. Y yo estoy seguro que en esta mañana Dios quiere darnos una visión espiritual clara, tanto a los que no vemos como a los que vemos a medias. Yo estoy seguro que esta mañana Jesús quiere untar el lodo, ¿verdad? Lodo en nuestros ojos.
Y Jesús quiere decirnos: ve y lávate en el estanque de Siloé. Yo me pregunto, ¿cómo fue que este hombre llegó hasta el estanque de Siloé? ¿Qué iba pensando este hombre mientras iba al estanque de Siloé? ¿Saben que a veces las cuentas regresivas son difíciles, pero a veces son emocionantes, ¿no es cierto? Este hombre había ido muchas veces al estanque de Siloé, lo conocía. Es más, lo podía caminar sin ayuda de nadie, podía llegar. ¿Por qué? Porque el estanque de Siloé era el lugar donde casi todos los judíos iban a lavarse. Y este hombre había ido muchas veces. Y yo les quiero decir, ¿verdad?, que este hombre ya sabía cuántos pasos había de donde él estaba hasta dónde. Hasta el estanque de Siloé. Y tal vez este hombre se puso a pensar en su mente: este es el último recorrido que voy a hacer en el estanque de Siloé. ¿Cómo? Ciego, sin poder ver. La próxima vez que yo camine en el estanque de Siloé, lo voy a hacer con mis propios ojos. Y yo creo que en el momento que Jesús le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé, comenzó la cuenta regresiva para ese hombre. ¿Cuántos pasos me faltan para llegar al estanque de Siloé y poder tener la vista? Y hasta quiero pensar que este hombre un paso antes se detuvo. Y puedo decir: estoy aquí a un paso de recuperar mi vista. Yo le pregunto: ¿tenía fe el hombre? ¿Sabía que iba a recuperar la vista? Si no hubiera tenido fe, nunca hubiera ido al estanque de Siloé. Pero ese hombre fue con fe, y fue el poder de la fe el que hizo que llegara hasta el estanque de Siloé y un paso antes se detuviera a pensar: estoy a un paso, mi fe me tiene a un paso de que Dios pueda hacer un milagro con mi vida. Hermanos, yo quiero decirles esta mañana que nosotros no estamos muy lejos del estanque de Siloé. Y si nosotros hemos creído en Jesús, podemos estar a un paso de que Dios nos pueda abrir la vista y que podamos ver espiritualmente, claramente y de lejos. Pero si nosotros no decidimos creer en Jesús, entonces vamos a poner muchas excusas, muchos pretextos, muchos argumentos. ¿Para qué? Para no querer ver. Y muchos cuestionamientos para decir: a ver, explíqueme otra vez qué te dijo. Ya se lo expliqué, sí, pero otra vez. ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que pasó? Jesús le dijo a estos hombres: ustedes me preguntan si están ciegos. Jesús le dijo: pues quiero decirles, ustedes están como están ciegos, porque ustedes no quieren ver ni quieren tener una visión espiritual de Cristo Jesús. Esta mañana, mientras escuchamos el último canto, yo quiero invitar a todos aquellos que se han resistido a ver a Jesús, a todos aquellos que han puesto trabas para no querer ver a Jesús en su vida. Y quiero invitar también a todos aquellos que no quieren ver claramente, que se conforman con una fe a medias para ver borrosamente, para venir a Jesús y para decirle: Señor, yo quiero ver claramente y de lejos. Yo creo que tú tienes el poder para abrir mis ojos. Y yo quiero que esta mañana tú abras mis ojos. Si hay algo que yo no he querido ver en mi vida, porque yo no he querido que tú me quites las escamas espirituales que me permiten ver mi vida espiritual como tú quieres verla, yo quiero esta mañana que cuando tú me llames, que cuando tú me invites, yo pueda ir con fe hasta el estanque de Siloé y poder
recibir la vista espiritual. ¿Será que necesitamos más visión de Cristo? ¿Necesitamos más visión de Jesús? Mientras escuchamos el canto, vengamos a Jesús. Vengamos al Señor y nuestra vista va a ser restaurada. Y Dios va a hacer un milagro, no un milagro físico, sino un milagro espiritual en esta mañana. Así que, mientras el hermano Esparza canta este último canto, todos aquellos queremos decir: Señor, ayúdame a ver, ayúdame a tener una visión espiritual. Vengamos a Jesús, y yo sé que Jesús va a abrir nuestros ojos, va a abrir nuestro corazón, va a abrir nuestra mente, para que podamos ver claramente y de lejos. Entregar a mi cuerpo para
ser quemado solo sin amor. Nada soy si no tengo el amor de Dios. Y el amor es un brillo. Y el amor es benigno. Nunca guarda rencor. El amor es paciente, siempre espera, todo lo soporta. Nunca deja de ser, ves y son la esperanza y la fe que le acompañan. Pero el más grande de todos es del alma y la vida al corazón. Queremos tener una percepción espiritual de Cristo Jesús. No queremos poner excusas para no creer. No queremos poner pretextos para no querer ver. Queremos que abras nuestros ojos. Queremos que abras nuestro entendimiento. Y Señor, si hay algo que no podemos ver de nuestra vida, pero que nos está haciendo vivir en tinieblas, permite que esta mañana nuestros ojos se abran para poder ver esas cosas que se interponen para que no podamos encontrar a Jesús, para que no podamos ver a Jesús, para que no podamos creer en Jesús. Y Señor, que al terminar esta semana podamos llevar a Jesús en nuestro corazón. Y que Jesús pueda ser la luz de nuestra vida. La luz que nos ayude a ver claramente el reino de los cielos. Que tu bendición descanse en cada persona en esta mañana. Y que tu Señor pueda hacer lo que cada persona necesita en su vida. Que tú puedas hacer y suplir la necesidad que cada uno trae en su corazón. También, Señor, te damos gracias porque en este día vamos a reunirnos para poder recibir el alimento físico que tú también nos provees. Que Señor, no solamente nos alimentemos físicamente, sino que podamos ir llenos espiritualmente y llenos de tu palabra. Amén. En Cristo Jesús. Amén.